Hola. ¿Escuchan? ¿Escuchan, chicos? Sí. Sí, Sí, escucho. se escucha. Bueno, los dejo con el doctor. Hasta luego. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Hoy vamos a ver semiología neurológica. Ustedes saben que neurología es lo último que se da en todos los programas. Es lo menos que se estudia y parece ser lo más difícil, según dicen los alumnos. Entonces, la idea es que en esta clase ustedes aprendan, porque ustedes van a tener otras materias como es neurología, neurocirugía, en la cual solamente van a ver las enfermedades. Acá es la única oportunidad que tienen, para aprender lo que es la semiología neurológica, porque no la van a ver en las otras dos materias que versan sobre neurología. Como vimos en la semiología respiratoria, cardíaca, abdominal, la sistemática era inspección, palpación, percusión, obstrucción. En neurología, el orden para el examen neurológico es distinto y es lo que vamos a tratar de intentar de explicar en el día de hoy. Desde el punto de vista, hay mucha gente que se quiere acoplar. Desde el punto de vista de la historia y el examen neurológico, ustedes saben que siempre comienzan con el interrogatorio, siempre pasan por la inspección, en neurología esa parte también se sigue, pero después hay una serie de ítems que son distintos al resto de los exámenes neurológicos. Lo que hay que determinar al final de todo esto es si hay una lesión, lo primero que con el interrogatorio ustedes determinan, si verdaderamente hay una lesión en el sistema nervioso central o periférico, en el cual cuando ustedes establecen que es de origen neurológico, hacen un diagnóstico sindrómico. Por ejemplo, viene un paciente que no puede caminar. Bueno, las causas pueden ser múltiples, pueden ser de origen articular, pueden ser de origen vascular, y si determinan el origen neurológico, bueno, ustedes lo primero que están haciendo es el diagnóstico sindrómico. Cuando tienen ubicado que la afectación es neurológica, tienen que determinar el nivel o la estructura neurológica implicada. A eso corresponde el diagnóstico topográfico. Posteriormente siguen para analizar la causa, la etiología, el diagnóstico de la afectación esa neurológica, y por último establecen el tratamiento. Esta es una sistemática que se sigue en neurología y también en el resto de las enfermedades. Ahora vamos a pasar a lo que es estrictamente el examen semiológico. Una vez hecho el interrogatorio, la anamnesis, determinado que es una afectación neurológica, vamos a hacer el examen físico. Y para hacer el examen físico neurológico tenemos que seguir estos pasos que son distintos al resto del examen físico y otros órganos. Entonces, comenzamos con el examen de la fascia, la actitud en el cúbito supino, si el paciente está postrado, y la actitud en la marcha, establecer el examen neurológico de los pares cranianos, la motilidad pasiva y el tono muscular y el trofismo que van, se evalúan en forma conjunta, la motilidad activa y la fuerza muscular también. Pasamos después a la sensibilidad superficial y profunda, pasamos a hacer los reflejos osteotendinosos, cutáneo mucoso, cutáneo abdominales. Ustedes van a encontrar que los reflejos también se pueden dividir en superficiales y profundos. Después el análisis de la praxia, la taxia y el lenguaje, determinar si existen movimientos anormales, determinar los signos meningios y por último la conciencia y el estado mental. Eso los van haciendo mientras van haciendo también el interrogatorio.
Bueno, vamos a comenzar en forma ordenada, entonces, todo lo que corresponde a esta sistemática de la semiología. ¿Qué es el análisis de las facies? Bueno, las facies son determinar si existen modificaciones en las morfológicas, en la mímica, causadas por alguna enfermedad. O sea, lo que nosotros tenemos que observar es la cara del paciente y ver si esa alteración en la morfología de su rostro corresponde a una enfermedad neurológica. Y así tenemos distintos tipos de facies neurológicas. Quizás la más común, la que ustedes tienen que recordar, es la fascia asimétrica por parálisis facial. La fascia asimétrica, que se caracteriza por el borramiento del surco nasogeniano nasolabial, con desviación de la comisura hacia el lado sano, asimetría de los orificios, tanto de los orificios oculares como de la boca, hay también borramiento de las arrugas frontales y hay el llamado logoftalmos, que es la falta de lagrimeo en el lado enfermo. Acá si observamos en este paciente, toda esta asimetría se ve del lado izquierdo. Esta es una parálisis facial central. Logoftalmos, falta de lagrimeo, borramiento del surco nasogeniano, de las arrugas frontales y desviación de la comisura labial hacia el lado sano. Si observamos en esta otra figura, el paciente también tiene desviado la comisura vocal hacia el lado sano, tiene borramiento del surco nasogeniano y tiene alteración de la hendidura ocular y, por supuesto, el orificio vocal. Esta asimetría es característica de la parálisis facial. Pero si vemos esta figura, no tiene alteración de las arrugas frontales, o sea que es de la mitad inferior de la cara. Ya acá podemos decir que cuando está afectada toda la mitad de la cara, frontal, orbicular y orificio bucal, ahí pensamos en una parálisis facial central. Cuando es de la mitad inferior de la cara, es una parálisis facial periférica. En esta paciente observamos lo mismo, cómo se desvía la boca hacia el lado sano, el ojo izquierdo no se puede cerrar bien, las arrugas frontales están perfectamente simétricas y hay aborramiento del surco nasogeniano. Esta es de la mitad de la cara inferior, es una parálisis facial periférica. Y acá tenemos otra parálisis facial, pero que tiene alteración de los surcos frontales, no se cierra bien el ojo. Cuando ustedes le dicen al paciente que cierre el ojo paralizado no se cierra bien, se ve lo blanco del ojo, que es la esclerótica, y el ojo se desvía hacia arriba en la parálisis facial. Esto se llama signo de Bell, y es característico de la parálisis facial periférica, cuya afectación es de toda la hemicara, mientras que cuando es una parálisis facial central, es de la hemicara inferior. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, observemos acá la típica parálisis facial periférica de Bell, en la cual se ve la esclerótica al cerrar los ojos y el globo ocular se desvía hacia arriba. A eso se llama signo de negro, o negro, algunos dicen. Hay borramiento de las arrugas frontales de la hemicara paralizada, y hay borramiento del surco nasogeniano y desviación de la comisura labial hacia el lado sano. La parálisis facial de toda la hemicara, repito, es la parálisis facial periférica. La parálisis facial de la hemicara inferior es una parálisis facial central. Profesor, disculpe, para aclarar por las dudas, porque al principio lo había dicho al revés, había dicho que la de la parte inferior de la cara era periférica. Bueno, ahora acá está la explicación, es verdad. Ok. Es verdad, muy bien. Hay una que está prestando atención, excelente. Sí, lo repetí varias veces después, que la parálisis facial periférica se llama parálisis de Bell. Bell
es un médico inglés que describió la parálisis facial periférica y que era el médico, el maestro de Sir Conan Doyle. Sir Conan Doyle era el que escribió Sherlock Holmes. Era médico, ¿se acuerdan, no? Bueno, Bell era el maestro de Sir Conan Doyle. Entonces, ¿por qué la parálisis facial central afecta la hemicara inferior y por qué la periférica afecta toda la hemicara? Acá está la explicación. La primer neurona de la vía motora correspondiente al séptimo par que inervan todos los músculos de la mímica se encuentra en la corteza frontal. ¿Qué pasó? Se cortó, ¿no? Ahí está. En la corteza frontal, en el área 4 de Brodmann, prerolándica. La primera neurona baja a la parte subcortical, pasa por la cápsula interna, fundamentalmente por la rodilla, y ahí se entrecruza a nivel de la protuberancia y va a inervar a la cara contralateral. Hay una vía, acá tenemos en violeta, hay una parte de la vía que no se entrecruza, que va en forma directa y que va a inervar el mismo lado de la cara. Entonces, si acá vemos la hemicara derecha, fíjense que las neuronas o la vía correspondiente a la inervación de la parte derecha de la cara, fundamentalmente vienen del hemisferio izquierdo, que se entrecruzan antes del núcleo del facial en la protuberancia, y van a inervar la cara contralateral. La vía ejemplificada de color verde fundamentalmente se entrecruza y va a inervar la parte inferior de la cara. Mientras que la parte superior de la cara recibe inervación directa del lado derecho, que lo tienen acá ejemplificado de color violeta. ¿Sí? Por lo tanto, si hay una lesión central, se dice lesión central de la vía motora facial cuando es por arriba del núcleo del facial que se encuentra en la protuberancia. Entonces, va a producirse una lesión por arriba del núcleo del facial en la protuberancia y va a producirse una parálisis de la hemicara contralateral seguro de la parte inferior, pero de la parte superior, como recibe inervación directa, no va a sufrir cambios en la motilidad del músculo frontal, fundamentalmente, y parte del orbicular de los ojos. ¿Se entiende por qué la parálisis facial central afecta a la hemicara inferior? Porque recibe del mismo lado la parte superior de la cara, entonces si se afecta del lado izquierdo, el lado derecho, la parte superior, va a quedar indemne porque recibe inervación del mismo lado. Mientras que cuando se lesiona el nervio, o sea, parálisis facial periférica se llama, cuando sale del núcleo del facial en la protuberancia, hacia el nervio del facial. Si en cualquier lugar del recorrido del facial se lesiona, la parálisis va a ser de toda la hemicara. Esta es la explicación por qué la parálisis facial periférica afecta toda la hemicara y la parálisis facial central afecta a la hemicara inferior. Espero que haya quedado claro. ¿Sí? Quedó claro. ¿Quedó claro? Sí, ahora sí. Está bien ahora. ¿Cómo? No, que al principio sí se había notado el error, pero ahora que lo corrigió está correcto. Quedó claro. Bueno. A veces el que tiene boca se equivoca. Escuche, falsie del accidente cerebrovascular capsular. Generalmente las lesiones de la parálisis facial central, las que afectan la hemicara, realmente son a nivel de donde se concentra la vía motora, y ese es el lugar de la cápsula interna. Por eso la hemiplejía facial, braquial y pleural, realmente son lesiones a nivel de la cápsula interna. Y cuando afecta ese nivel es una parálisis facial central como esta paciente. Si ustedes ven, la boca se desvía hacia la izquierda, no se puede cerrar el ojo bien, y tiene borrado el surco nasofreniano del lado derecho, por lo tanto acá es, y la parte superior frontal no tiene alteración de las arrugas frontales.
esta es una parálisis del hemisferio inferior por una afectación central, es una parálisis facial central. Característicamente, entonces, si el paciente este está con alteración del estado de conciencia, lo que va a hacer es una elevación de la mejilla del lado sano, tiene lo que se llama fumador de pipa, y tiene borramiento del surco nasofaríngeo y se alorrea del lado afecto porque no puede cerrar la boca. Vamos a otro tipo de fascia que es muy característica y la van a ver frecuentemente, que es la fascia parkinsoniana. Característicamente la fascia parkinsoniana es la fascia inexpresiva, no tiene mímica, es un paciente con la mirada fija, la piel lustrosa por la seborrea entre las surcas nasofenianas y a nivel frontal, ustedes lo tocan y es una piel grasosa. Es bien lustrosa, tiene la boca entreabierta, el parkinsoniano, y a veces fluye saliva por las comisuras. Esta es característica fase parkinsoniana, inexpresiva con la mirada fija. El Parkinson, acá lo ven, este es un gran boxeador de la historia del boxeo, que es Mohamed Ali, que también sufrió Parkinson traumático por los golpes. Y característicamente el Parkinson, la enfermedad de Parkinson, es una alteración a nivel de la sustancia negra, en la cual se ve acá despoblada de neuronas, secretoras de dopamina, que es la afectación que caracteriza al Parkinson. Entonces, acuérdense de esta fase parkinsoniana. Otra de las fases que pueden encontrar es la fase pseudobulbar. Una fase que, en realidad, es una expresión emocional, es una alteración de las emociones. Un paciente que se ríe y llora sin causa, por motivos triviales o neutros. O sea, no existe motivo y el paciente tiene crisis de llanto que a veces se confunden con la depresión, pero generalmente la depresión es prolongada, y estas crisis de llanto de los pacientes con pseudo bulbar, en realidad, es de pocos minutos, y cambian del llanto a la risa. Estas fases pseudobulbar generalmente son lesiones a nivel del sistema nervioso central, acompaña la esclerosis lateral amiotrófica, acompaña la demencia senil, acompaña a traumatismo, puede ser causada por problemas vasculares. En realidad es una alteración de la emocionalidad. Fase pseudobulbar, el paciente acá también parece tener la omega melancólica, que es esa arruga a nivel frontal, que tiene la forma de una omega, que es una letra griega, a este nivel. Fase pseudobulbar, 50% de los pacientes con esclerosis en placa, también puede ser, de la esclerosis lateral amiotrófica, también puede ser la esclerosis en placa. Después ustedes ya lo van a ver, lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, que en realidad es una enfermedad que afecta a la motor neurona superior e inferior, degenerativa. Disculpe, doctor. Sí. Hay gente que está esperando para ser aceptada, para entrar. Participante 38. Admitir. Ahí los admití. Creo que entraron, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora me fijo. Fíjate, si no me avisas, porque yo esto a veces no aparece acá. Bueno, la otra de las fases que tienen que reconocer desde el punto de vista neurológico es la fascia miasténica. La fascia miasténica es una afectación, en realidad son anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, que hace que no se produzca la contracción muscular y generalmente la acetilcolina se va agotando al final del día. Son pacientes que quizás comienzan bien la actividad motriz y al final del día se va agotando. Entonces, claramente afecta a los párpados, puede afectar a la zona vulvar, al resto del músculo, de los músculos somáticos, pero que característicamente tiene caída de los párpados. Entonces, ¿qué hace el paciente para poder mirar? Eleva la cabeza, y a esta fase miasténica se la llama también fase de astrónomo, porque tienen que elevar la cabeza para poder mirar.
tiene inmovilidad de los ojos, pueden tener diplopía. ¿Por qué? Porque también afecta a los músculos oculares, recto externo, recto interno, recto superior, inferior, oblicuos, y eso hace que no se muevan bien al dirigir la mirada, y el paciente tiene visión doble. Y por supuesto puede tener también inexpresividad. Entonces, fase miasténica. Acuérdense, fase de astrónomo. Hay otra fase también que tienen que reconocer, que es la fase encefálica. Desde el punto de vista del estado de conciencia, uno puede estar vigil, puede estar somnoliento, puede estar soporoso o estuporoso, y en coma. Son los cuatro niveles del estado de conciencia. Vigil, somnoliento, estuporoso y en coma. Obviamente el paciente con la fase encefálica, como tienen un proceso que afecta todo el cerebro, generalmente son encefalitis virales, el paciente tiene un aspecto que es de un estado somnoliento, estuporoso, que requiere un estímulo para poder abrir los ojos o responder. Esta es característica fase encefálica. Otra que deben reconocer es la fase de los pacientes que tienen afectado el nervio simpático. El simpático se puede afectar en cualquier lugar de ese trayecto a nivel de, ya sea del cuello o a nivel del tronco encefálico. Entonces, hay un ganglio que es simpático que se encuentra en el vértice del pulmón, en el vértice del pulmón, que es la fosita supraretroclavicular de Sevillo en el vértice del pulmón, y que patologías del vértice del pulmón, como por ejemplo tumores, adenocarcinomas que asientan sobre lesiones tuberculosas, cicatrices tuberculosas, el adenocarcinoma, se llaman tumor del vértice del pulmón, tumor de páncreas, todavía es el médico argentino, y que afecta a ese ganglio estrellado y produce lo que se llama fases de Plougner-Horner. Al bloquearse el simpático, al cortarse el simpático, lo que se va a producir es una miosis. Fíjense que este es el ojo normal, este es el ojo afectado. Yo corto el simpático, lo que predomina es el parasimpático, se produce una miosis. Hay una disminución de la hendidura palpebral, en oftalmía, y hay lo que se llama quemosis conjuntival, que es como si las conjuntivas estuviesen llenas de agua. Quemosis conjuntival que caracteriza a la fase de Plougner-Horner. Repito, disminución de la hendidura palpebral, en oftalmía, miosis y quemosis conjuntival, que es por lesión total del simpático. Antes de lesionarse el simpático, por estos procesos, generalmente yo les dije el tumor de páncreas todavía, pero también puede ser en pacientes operados por una endarterectomía, en una carótida obstruida. Entonces, cuando el cirujano abre la carótida, ustedes saben que el simpático también rodea todas las arterias. Entonces se lesiona el simpático a ese nivel también y puede producirse síndrome de Plougner-Horner. Pero en un principio el simpático puede estar estimulado en vez de cortado en su totalidad como el Plougner-Horner, y lo que se produce es el síndrome de Dufour-Dupetit, en el cual el simpático, al estar estimulado, lo que produciría en este ojo sería una midriasis y una apertura ocular de la hendidura de la ocular mayor, con lo cual se vería la parte blanca superior. Eso es lo que es el Dufour Dupetit, que es estimulación del simpático. Cuando se corta el simpático en su totalidad, da el Plougner-Horner. Creo que quedó claro esto, ¿verdad? Sí, ¿podría volver a repetir cuál era el síndrome de cuando se estimulaba mucho el simpático? Se llama Fufur, empieza con P, F-U-R, Fufur Dupetit. Gracias.
Actitud, era el segundo ítem que nosotros veíamos, actitud en el lecho, y después vamos a ver la marcha, que es el segundo ítem que veíamos en la exploración de la semiología del sistema nervioso. La actitud en el lecho y en reposo, que es la posición característica que adopta el enfermo en decúbito dorsal, o la actitud en la posición erecta. Vamos a ver las distintas alteraciones neurológicas que tenemos que evaluar en este ítem. Entonces, la actitud, por ejemplo, nosotros podemos ver un paciente en el lecho, en decúbito lateral, con las piernas flexionadas, los brazos también flexionados, la cabeza también flexionada. Esta es una actitud en gatillo de fusil. Se ven los chicos que tienen meningitis. Fíjense que la cabeza flexionada, las piernas flexionadas, los brazos flexionados, se llama actitud en gatillo de fusil. También podemos encontrar al paciente en decúbito dorsal haciendo un arqueamiento de su columna dorsal y con extensión de brazos y piernas. A eso se llama actitud en opistótonos. Esto lo vamos a ver después en lesiones cerebrales, lo vamos a ver en el tétanos, la actitud esta de opistótonos, que es el cuerpo del paciente que toma la forma de un arco, por hiperextensión de los miembros superiores, miembros inferiores y arqueamiento de la columna. En opistótonos, en gatillo de fusil. ¿Qué otra actitud en la cama? Bueno, tenemos que evaluar a los pacientes en coma. Los pacientes en coma se evalúan a través de, realmente están o estuporosos, o están vigil, o están en coma, o están soporosos. Todo eso se evalúa por la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es evaluar la apertura ocular, que sería 4 puntos, ver la respuesta verbal, que serían 5 puntos, y ver la respuesta motora, de los brazos y las piernas, que serían 6 puntos. O sea, cuando un paciente está normal desde el punto de vista neurológico, tiene 15 puntos. Si existe alguna lesión neurológica, entonces ustedes lo van a evaluar en base a este esquema de evaluación, que es apertura ocular, acuérdense, desde arriba hacia abajo. Ojo, 4 puntos. Verbal, boca, 5 puntos. Y miembros, 6 puntos. ¿Cómo se evalúa esto? Bueno, si el paciente abre los ojos en forma espontánea, son 4 puntos. Si uno le tiene que hablar, dar órdenes para que el paciente abra los ojos, es 3 puntos. Si la apertura de los ojos se hace al dolor, 2 puntos, y si no responde, 0 puntos. Del punto de vista de cómo moviliza los miembros, bueno, si obedece a todos los movimientos, a todos los requerimientos del médico, 6 puntos. Si localiza el dolor, 5. Si retira el dolor al comprimirle la cutícula, la uña, es 4 puntos. Cuando el paciente tiene una respuesta en extensión de los miembros y de los brazos, esta es una actitud de desaceleración, y cuando esta actitud de desaceleración ya me está diciendo que hay una lesión a nivel del tronco encefálico, y cuando hay una actitud de flexión de los miembros superiores, formando como si fuera una C, decorticación, que serían 3 puntos. Desaceleración, 2 puntos, decorticación, 3 puntos. Pero vamos a ver con más detalle. Y después 5 puntos en la respuesta verbal, si responde a todas las preguntas correctamente, son 5 puntos. Si responde en forma desorientada, 4 puntos. Si en palabras inapropiadas, 3 puntos. Y si a los sonidos, que emite sonido, 2 puntos. Y si no responde, 1 punto. Esta es la escala de Glasgow que se utiliza de rutina en los pacientes en coma. ¿Hola? Sí. En los pacientes en coma. Acá la tienen más especificada. Lo mismo que dijimos antes. Esta era la actitud que le decía de descerebración, y esta es la actitud de decorticación. Fíjense que en la descerebración nosotros encontramos al paciente con las piernas extendidas, la flexión plantar y en la aducción de los miembros inferiores,
los miembros superiores también extendidos, como si fuera retorciendo el puño, todo en extensión. Esto es de celebración, y lo que me está diciendo a mí que hay una lesión a nivel de tronco cefálico. No es de... ¡Ana! ¡Ana! Por favor. ¡Ana! Cuando es... Alejandra Toledo, ¿puedes apagar tu micrófono? Se escucha todo, por favor. Ok. Cuando es decorticación, entonces les decía, los miembros inferiores son extensión y flexión plantar, pero los miembros superiores están flexionados, y esto me está diciendo que hay una lesión bien a nivel cortical. ¿Eh? ¿Qué otra actitud? La actitud meningia. El paciente, cuando nosotros lo queremos sentar, se siente en bloque y con una gran extensión y contención del cuello, ¿eh? No lo podemos flexionar hacia adelante. Las extremidades están flexionadas, el cuello está extendido y está encorvado para atrás. Hace fuerza si lo queremos sentar. La actitud meningia, que es propia de la meningitis aguda, tiene alteración del estado mental, tiene fiebre, tienen cefaleas, tienen rigidez de nuca, y hay dos pruebas, que es el Bruxist y Kernin, que la ponen de manifiesto. La prueba de Bruxist se hace flexionando la cabeza y seguidamente de una flexión de los dos miembros inferiores, mientras que el signo de Kernin lo que hacen es flexionar el muslo sobre la cadera, la pierna sobre el muslo, y la pierna contralateral se flexionan también. Esto es característico de la meningitis, son signos meningios que hacen el diagnóstico. Signo de Bruxist, flexión del cuello, y signo de Kernin, flexión de la pierna sobre el muslo sobre la cadera. ¿Qué otra actitud podemos encontrar en los pacientes con crisis convulsivas? En la cual tienen dos fases en las crisis convulsivas, que son la tónica y la crónica. En la fase tónica, lo que hace es un gran opistótono con hiperextensión y flexión de los miembros superiores, y en la fase crónica, movimientos anormales de los miembros superiores inferiores son sacudidas. La fase crónica son sacudidas, la fase tónica es con hiperextensión y opistótono. Profesor, una consulta. ¿El Kernin qué era exactamente? El Kernin es precisamente la flexión de la pierna sobre el muslo sobre la cadera, y hay una flexión acompañante del miembro contralateral. Eso es signo de meningitis. Ese es el Kernin. El Bruxist es flexionar la cabeza, ¿sí? Y se flexionan los miembros inferiores. Otra actitud que tiene que conocer es la hemiplejía capsular. Son pacientes... Acuérdense la diferencia, plejía es parálisis total, paresia es parcial. Un paciente que está pléjico no puede mover el miembro superior, inferior, el miembro pléjico, por lo tanto, en la actitud que adopta, ya sea en la cama o en la silla, es una actitud en la cual el miembro pléjico se va hacia adentro, es una aducción, y el miembro superior también se flexiona, y la mano adopta una actitud que el pulgar está envuelto en el resto de los dedos. Ahora vamos a ver la nuestra figura mejor. Esta es la actitud de plejía inclinada hacia el lado pléjico. Esta es una actitud también en decúbito en los pacientes postrados. Es una actitud de paraplejía espástica. Realmente se ve en los chicos que han sufrido un isquemio durante el parto. Y hay una contractura de las extremidades en extensión que acompaña a su vez de hiperreflexia, o en flexión que se acompaña de hiperreflexia. Acá hay un total desbalance en la motilidad entre los músculos agonistas, antagonistas y sinergistas. ¿Sí? Esto es la actitud paraplégica espástica por isquemia cerebral. Marcha. ¿Qué actitudes podemos encontrar en la marcha? Quizás esta es la marcha que ustedes van a ver, que es la marcha espástica hemipléjica, es en los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular capsular y quedan con paresia del miembro superior e inferior, con lo cual el paciente parético tiene una cierta motilidad y puede mantener el tonismo como para poder caminar, y cuando camina tiene la marcha espástica que se llama
marcha helicoidal o marcha de todo. Marcha helicoidal o de todo, porque cuando camina el miembro inferior, lo que hace es entrecruzarse, aumenta el movimiento en forma semicircular, se entrecruza el pie, es como si fuera, o marcha de segador, es como si fuera cortando el trigo, por eso se lo llama marcha de segador. Y el miembro superior, fíjense que está flexionado, la mano péndula y el dedo pulgar envuelto por el resto del pie. Arrastra en el pie y apoya el suelo por su borde externo, la punta del pie. Esta es la marcha de Todd, la marcha hemipléjica. Es una marcha hemiparética. Está mal, pléjica. Es una marcha hemiparética. Pléjica es parálisis total. Parética es parcial, por eso pueden caminar. La marcha de Stepage, que es la marcha en la cual el paciente tiene una afectación, generalmente es por afectación del sistema nervioso periférico, una polineuropatía, afectación de la parte distal de los nervios, y característicamente se acompaña además de trastornos de la sensibilidad en calcetín o en bota, y que el paciente no puede levantar el pie y arrastra la punta del pie. Esto se ve en los pacientes con polineuropatía, se ve en los pacientes que tienen lesiones del ciático poquito externo. El ciático poquito externo es un nervio que envuelve a la cabeza del peroné y muchas lesiones traumáticas, como por ejemplo los guardias que sufren un tacto lateral, puede lesionar a este nervio y lo deja con el pie péndulo. Entonces cuando caminan arrastra la punta de los pies y se tropiezan al subir el cordón de la bebé y se caen. Esto se ve también en el diabético con polineuropatía, en el alcohólico, cualquier causa de polineuropatía. Estamos por terminar porque se va por cortar el Zoom, así que vamos a seguir en la segunda parte. La actitud parkinsoniana. Dijimos la fase parkinsoniana. Vamos a ver qué actitud adopta el paciente parkinsoniano al caminar. Generalmente el paciente lo que tiene es inclinada la cabeza sobre el tronco, tiene los brazos adosados al cuerpo, y los dedos de la mano temblorosa y van haciendo como si fueran cuenta monedas con los dedos. Tiene un aspecto también expresivo que dijimos anteriormente, la mirada fija, escaso parpadeo, y una gran lentitud del movimiento voluntario. Camina con pasos cortos y arrastrándose, y a veces tienen propulsión, se aceleran hacia adelante. Esta es la característica actitud parkinsoniana. Pasos cortos, manos temblorosas, brazos flexionados. Ya cuando caminan no acompañan el movimiento de balanceo de los brazos, sino que los brazos van hacia adelante. Pierden el balanceo. Y a su vez pierden el equilibrio porque a veces se aceleran, tienen propulsión. Esta es la característica actitud parkinsoniana. ¿Qué otro tipo de marcha? Bueno, doctor, ¿sí? Una pregunta. ¿Sí? En el caso anterior, cuando se observan movimientos tipo coreicos, ¿tiene que ver con la la regulación y el desbalance con la medicación? Coreico es otra cosa. Ya sé, pero en una fase de la enfermedad hay otro tipo de movimientos. Aunque no se llamen así. Los parkinsonianos pueden tener, pero eso es por actividad medicamadicamentosa, no por la enfermedad. Claro, a eso iba la pregunta. Tal cual. Pero los movimientos coreicos son distintos. Los movimientos coreicos, acuérdense, ¿ustedes se acuerdan de Michael Jackson cuando bailaba? Estiraba un brazo y el otro y hacía movimientos. Esos son movimientos coreicos. Esto no, el Parkinson de por sí lo que hace es rígido, el paciente está rígido.